Soy el doctor Álvaro Marín Quintero, director científico de CIMA, Centro de Investigaciones en Medicina Alternativas y asesor de Sanutri, Laboratorio y Farmacia Homeopática. Y queremos presentarle una nueva propuesta de una homeopatía moderna enfocada en física cuántica, epigenética y memoria de los solventes como base para el desarrollo de nuestros remedios. Nos apartamos un poco de la homeopatía clásica, cuyos remedios son elaborados por metodologías diseñadas hace más de 200 años y que se apartan un poco de la concepción científica actual de lo que es la medicina. En nuestros remedios, primero nos basamos en física cuántica. Todos nuestros remedios trabajan en base a microdosis y nanodosis. La homeopatía básicamente es trabajo con nanodosis de remedios, sustancias cuya presencia está en dosis infinitamente pequeñas, lo que se compagina con los principios de la física cuántica. Dentro de la metodología de elaboración de remedios, en vez de método tradicional que lo pueden ver ustedes en la mayoría de laboratorios del mundo, que es golpes, denominado sucusión, nosotros nos basamos en conceptos de la física, sobre todo en el concepto de transformación de la materia en energía, y para ello utilizamos más velocidad que el número de golpes. El efecto vórtice, que es un efecto que funciona a nivel universal, tanto desde las grandes galaxias hasta los átomos más pequeños, lo que funciona es el efecto vórtice. Y para eso hemos diseñado un equipo especial que se llama vortizador, que trabaja en base a velocidad y no en base a número de golpes. El otro concepto fundamental en el diseño de los remedios que nosotros trabajamos es el concepto de memoria de solventes, específicamente la memoria del agua. El agua, cuando se trabaja a 4 grados centígrados, tiene la capacidad de formar cristales, denominados clusters en inglés, y que adoptan una estructura semejante al sílice. El sílice es la base, por lo menos en la actualidad, del diseño de los chips, de los computadores y de otros equipos electrónicos. Entonces, cuando el agua está sometida a una temperatura de 4 grados centígrados, esas estructuras cristalinas adoptan una estructura semejante al sílice y por lo tanto tienen capacidad de guardar memoria. Eso fundamentalmente en cuanto a la elaboración de los remedios. Primero la memoria del agua y segundo el efecto vórtice en vez del número de sucusiones. Y aparte de eso, cada uno de los remedios que hemos desarrollado se ha hecho basado en conceptos científicos, basado en literatura científica. Utilizamos la homeopatía clásica, los libros de los maestros clásicos de la homeopatía, pero fundamentalmente todo remedio tiene una fundamentación científica en literatura, tanto de la homeopatía como de la medicina clásica.